estamos contentos porque, lo dije hace un momento, tenemos dos, se está demostrando de que tenemos dos equipos. Eso es importantísimo en un grupo, ya que jugar dos torneos en el año no es fácil, y obviamente por lo que se ha venido haciendo, por lo que ha venido demostrando Emelec en este año, yo creo que estamos contentos por eso. Te lo digo ya con por ahí, no sé si mucha, un poco de experiencia o quizás lo poco que sé de lo que es jugar en torneos internacionales. Me doy cuenta de que el técnico está haciendo bien, acá cualquiera puede ser titular, no experimenta como hace algún momento decían que si el profe estaba experimentando, no lo veo así, sino más bien él se basa en lo que ve en los entrenamientos, y tenemos un grupo de 30 jugadores que cualquiera puede ser titular, y eso es bueno porque hay una competencia sana por el bien del equipo, por el bien del club, que eso yo creo que ha sido importantísimo, la labor de los dirigentes, traer los jugadores que han traído y que están demostrando que eso es bueno. Y eso lo reconoció en rueda de prensa el técnico Arias, de que tiene dos por puestos y todos a gran nivel. Exactamente, y eso es bueno, ¿no? Porque obviamente los jugadores que por ahí tenemos un poco más de experiencia, tratamos de transmitir eso a los jugadores más jóvenes, a los que recién llegan, que pues obviamente llegan a un grande de Ecuador, al mejor de Ecuador, así es que por ende pues obviamente hay que trabajar como los mejores, entrenar como los mejores, y este día miércoles hay que demostrarlo con ganas, con esfuerzo y con sacrificio para que los tres puntos se queden en casa. Pero, ¿no? ¿Qué es lo que espera de Flamengo? ¿Qué es lo que se viene para Emelec ya en este arranque de Libertadores acá como dueño de casa? Como te digo hace un momento, nosotros empezamos, si bien es cierto, empezamos con pie derecho en Colombia. Quizás de pronto merecíamos un poco más habernos traído los tres puntos, pero bueno, eso no sirvió de mucho porque obviamente habían algunos jugadores que recién tenían esa oportunidad en Copa Libertadores, lo hicieron bien y pues obviamente eso nos da la pauta para que este día miércoles pues entremos con todo de entrada a presionar ese equipo y que pues obviamente los tres puntos se queden en casa. ¿Pero más que un reto, un propósito en este 2018 esta Copa Libertadores de América? Sí, definitivamente, necesitamos un torneo internacional, eso está claro. Yo quizás de pronto ya tengo algunos años acá en el club y siempre pues tengo esa espinita de no haber conseguido un torneo internacional, así es que, como te digo, daré mi máximo esfuerzo, los compañeros también, estamos mentalizados en que este torneo tiene que ser de nosotros, por el equipo que tenemos un excelente equipo, y obviamente lo vamos a seguir demostrando con trabajo, primero con trabajo y con todo el esfuerzo y el sacrificio, ¿no? Gracias. Bueno, corre, ahí está entonces.